La reunión de Genève, de Ginebra, es una reunión normal que periódicamente tienen los sionistas. La única diferencia hay es que los protocolos, o sea, las actas de los otros congresos, nadie las tiene, nadie las conoce. Yo siempre he dicho que a mí me encantaría tener los protocolos de los años desde el 96 hasta el 2016. Es decir, fíjate bien qué bien se guardan en secreto y ahora es imposible las decisiones que toman en secreto, que son las fundamentales. Lo que pasa que Dios, que hace milagros, creo que permitió que esto cayera en manos de cristianos para que tuviéramos un ejemplar de cómo trabajan. Porque estos son simplemente, no tienen ningún valor literario, los protocolos, ¿eh? Ninguno. Son una cosa sosa, aburrida, realmente. Parecen un engorro. Lo que pasa es que el problema es lo que dicen y sobre todo lo que reflejan, que estas son las actas de lo que ahí decidían, de lo que ahí pensaban. Entonces ese es el pensamiento auténtico, que tiene una realidad. Coincide con el movimiento a lo largo de 2000 años. Maquiavelo, y bueno, hay una oposición, como diría yo, una objeción a los protocolos, diciendo que son un plagio de un libro escrito 60 años antes o no sé qué, no sé cuánto. Y yo digo, no, no es que fuera plagiado, es que bebían en el mismo manantial, en el mismo, la misma source, o sea, la misma corriente de aire, ¿no? De agua, que se transmite a lo largo de los siglos. Y eso es el secreto y lo conocen ellos. Entonces tienen unos principios que aplican. Y claro, yo me imagino cómo están estudiados los protocolos de los últimos 10 años, con toda la tecnología que hay, cómo se controla en Internet, cómo se controla en los medios audiovisuales. A mí me asusta. Y a mí, además, me asusta tanto, porque, por ejemplo, en el Apocalipsis hay una frase famosa que te dicen, tendrán la señal y no comerán el que no la lleve. Entonces no se entendía nada, pero hoy sí se entiende. Y sí se entiende y lo he explicado en una charla. Cuando yo me jubilé, se me olvidó que te había que pasar por la caja a decir que estabas vivo. Y de repente me encuentro con que iba a sacar dinero, no, no me sacaba en ningún sitio. Y como no iba por el banco, bueno, nada. Y me enteré al cabo de un mes de que tenía bloqueado todas las cuentas por la Seguridad Social y yo no podía disponer de nada. Fíjate qué fácil es bloquear, ¿eh? Tocan una tecla en los bancos y te desbloquean la cuenta. Tocan una tecla y te bloquean. Pues esto que hace 2000 años era imposible de imaginarse, hoy es muy fácil de imaginarse. Si nos ponen un chip aquí y dice, el que no sea abortista, el que no sea homosexual, el que no defienda, etcétera, etcétera, ¿no come? Como van a quitar incluso el dinero corriente, ya está en uso, y en algunas naciones creo que están haciendo la prueba, de que no exista el dinero, simplemente las tarjetas. Para todo, para tomarme una Coca-Cola. Para todo. Es decir, el dinero no va a existir. Es decir, todo va a depender del banco, de ese chip que llevas aquí. Pues si tienes el control completo, dicen, pues mira, Jorge, no me gusta. Ese tío que se muera de hambre. No puede ir a comprar pan porque no le van a dar pan. No puede comprar agua porque no le van a dar agua. No podrá viajar porque no le sacan billete. No le queda más que morirse. Quiero decirte que eso que hace 2000 años no era comprensible, hoy sí y es real. Es real. Es decir, hoy estás tan controlado que basta que digan, este tío se muere de hambre y lo matan hambre. Es decir, los protocolos es el control absoluto de la humanidad por ellos. Es decir, la máxima que tiene aquí es el advenimiento del rey universal judío. Vamos hacia la globalización. Yo no he tenido tiempo para explicar cosas. En el libro está, ¿no?
Por ejemplo, ellos ya en el año 96 dicen que deben desaparecer las fronteras. Anuncian la guerra mundial cuando nunca había habido una guerra mundial. Fíjate hasta qué forma está todo planificado. La primera guerra mundial la planificaron ellos para destruir Europa. La segunda fue el remate, planificada por ellas. Bueno, es decir, todo tiene explicación cuando se conoce hasta qué punto en estos momentos ellos controlan todo. Sí, sí, absolutamente convencido. El Renacimiento y todos estos movimientos surgen perfectamente organizados ya para mí por ellos. Ellos aprovechan la fuerza de la organización social para dominarla y mover. Yo, lo que pasa es que hasta el siglo XV ellos no tenían el poder que tienen desde los 500 últimos años. Los últimos 500 años ya van cogiendo máximo poder, y cuando ya prácticamente se acercan al poder absoluto es con la guerra franco-prusiana del año 1870, que es cuando ya se hacen las grandes fortunas de los Bilderberg, de los grandes millonarios que todavía siguen siendo millonarios, porque ellos sí que no pierden el dinero, están perfectamente organizados. Realmente Descartes no era anticristiano, era católico, Kant era protestante, pero es un error filosófico, es decir, un pensador que se equivoca y piensa y trata de resolver los problemas de la filosofía. Lo que ocurre es que se equivoca de ruta y el je pense donc je suis, yo pienso luego existo, se convirtió luego en la base de todo lo que es el subjetivismo kantiano, etcétera, etcétera. Y dan un golpe mortal a la filosofía objetiva, la filosofía perenne. Y entonces nos convertimos a una filosofía sin base, una filosofía virtual. Por lo tanto, todo lo que se sustenta sobre esa filosofía subjetiva no tiene base sólida. Y por eso hemos llegado a las aberraciones del siglo XX, a todos los ismos, ¿no? ¿Por qué? Eso no habría sido posible nunca con una filosofía objetiva. A la filosofía francesa, de francesa no tiene nada. Ojo. El único que tiene de francesa es que ocurrió en Francia. Pero podía haber ocurrido en Alemania. O sea, los que la organizaron, que era la masonería, podía haber organizado esa revolución en Alemania. Pero se prestó muy bien Francia, porque además era un ataque directo contra la fille de l'Église, la hija primogénita de la Iglesia, ya que Clodoveo fue el primero que se convirtió al cristianismo, ¿no? Y tenía el título de fille de l'Église. Entonces, al atacar a la nación francesa, que era la primogénita de las naciones católicas, daba un golpe mortal. Se cargaron a todo el régimen antiguo, al ancien régime, que era basado entre la unión de la Iglesia y el Estado. O sea, el Estado defendía a la Iglesia paraba al Estado, y por lo tanto, ese régimen no les convenía a los enemigos de la Iglesia, y se dedicaron pues a los genocidios que ya conocemos todo por la historia, al cortar cabezas de la aristocracia, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde nació la Revolución Francesa? Nació en las logias, ojo. La Revolución Francesa es la revolución masónica por excelencia, y desde que la masonería con la Revolución Francesa triunfó en Francia, empezaron los problemas de Francia. Y Francia dejó de ser Francia en el año 1789, y hoy es, en Europa, ha sido, pues digamos, el centro desde donde el sionismo ha influido más. Y luego llegó a España con la invasión napoleónica, empezaron ya a destruir la Iglesia Católica los masones
españoles, la destrucción del imperio español fue obra de la masonería, principalmente, etcétera, etcétera. Todo es, lo que pasa es que todas esas son ya ramificaciones del problema. Yo, para mí, digamos, la sinagoga de Satanás, cuando la bautiza así, San Juan Bautista, es porque en ese momento, cuando desaparece el pueblo judío como pueblo elegido, y San Pablo lo reconoce y dice que ya la ley no tiene vigencia, que lo que tiene vigencia es la fe en Cristo, y que los discípulos de Abraham somos nosotros, los cristianos, no los judíos. Entonces ya empieza, a mi entender, cuando Satanás, que es más listo que nadie, decide aprovechar las cualidades del pueblo judío, esas cualidades que hemos conocido, la capacidad de organización, la capacidad de adaptación, la inteligencia natural, el movimiento, el dominio de la sociedad, etcétera, etcétera, que lo controlaban perfectamente el Sanedrín, siguen gobernando a los judíos, no desde Jerusalén, que ha sido destruida por Tito, pero sí desde cualquier sitio donde estén, siguen gobernando al pueblo judío, al pueblo judío. Entonces, de ahí, de ese Sanedrín, que hoy le llamo yo la sinagoga de Satanás, desde ese Sanedrín se ha dirigido, se han originado a través de los siglos todos los movimientos contra la Iglesia. Primero las herejías, luego el Renacimiento y el Luteranismo, luego la Revolución Francesa, luego el apoderamiento de todos los gobiernos por las logias, y luego todos los movimientos de distinta índole. Todos surgen en lo que yo llamo el laboratorio de ideas y proyectos de la sinagoga de Satanás. ¿Por qué pienso así? Pues por una razón de pura lógica. Es decir, vamos a ver si me sé explicar. Si yo soy el dueño del mundo, porque tengo todo el oro del mundo, puedo disponer de lo que quiera, para organizar lo que quiera, yo evidentemente la primera cosa que organizo es un laboratorio de ideas y proyectos, donde se planifique la guerra, como el Estado Mayor, contra la Iglesia de Cristo. Entonces, es decir, ¿qué es lo que sostiene al catolicismo? Al catolicismo le aguanta su sentido jerárquico, su disciplina, etcétera, etcétera, su formación en los seminarios, su formación en los colegios católicos, etcétera. Pues vamos a destruir todo eso. Vamos a destruir los seminarios, vamos a destruir la idea jerárquica, etcétera, etcétera. Y ahí se estudian todos. Entonces, todos esos movimientos que parecen absurdos, que surgen aquí, que no tienen pies ni cabeza, esos bailes raros, que son antinaturales, pues es un estudio psicológico de la juventud de hoy, perfectamente planificado en ese laboratorio. Pero vamos, yo estoy absolutamente seguro, porque yo lo habría hecho. He usado en mis conferencias el famoso argumento de Pío IX cuando proclamó la Inmaculada Concepción. En última instancia, después de haber analizado todas las razones por las cuales la Virgen tenía que ser inmaculada, etcétera, etcétera, él lo resumió todo en una frase. Dios lo podía hacer, lo quería hacer, luego lo hizo. Pues ese argumento lo uso yo para decir, yo tengo todo el poder del mundo, puedo hacer un laboratorio de ideas y proyectos que acabe con la Iglesia Católica. Como lo puedo hacer y lo quiero hacer, lo hago. Yo estoy absolutamente seguro de que el sionismo tiene un equipo genial, donde tiene gente perfectamente preparada y prodigiosamente preparada, donde se estudian todos los proyectos. Por ejemplo, el asesinato de Carrero Blanco. ¿Lo hizo la ETA? No, hombre, no. Eso está planeado en el laboratorio de ideas de la sinagoga de Satanás. Y además tiene un símbolo, un signo siempre, que es que nunca se logra descifrar. El expediente del asesinato de Carrero Blanco se ha perdido. Cuando asesinó a Carrero Blanco había policías que habían avisado ya de que estaban pasando cosas raras. Y en el gobierno de Franco nadie hizo caso. Son datos ciertos. Es decir, la ETA son peleles al servicio de los demás, que hacen el trabajo sucio aparente, no el de organización.
se lo han hecho. ¿Cómo se puede explicar que hagan un túnel en Madrid, en el centro de Madrid, sin que se entere nadie, junto a la embajada americana, etcétera? Bueno, o sea, que realmente, realmente, una de las cosas que yo estoy absolutamente seguro es de que todo, el programa, por ejemplo, yo cuando digo que vamos a tener el gobierno más nefasto para España ahora, es porque ese gobierno ya tiene preparado. A mí cuando me dijeron que Pablo Iglesias había sacado 1.800.000 simplemente al cabo de 2 meses de haberlo fundado, yo por lógica pura dijo, eso es imposible. Oh, ha sacado, digo, sí, que ha sacado 1.800.000 votos, no hay quien lo dude. Pero lo que sí dudo yo, y estoy absolutamente seguro que no es así, es que no está preparado en 2 meses. Efectivamente, que luego se ha descubierto que llevaban 10 años organizándolo. ¡Claro! Yo qué sé de organización, porque he organizado todo, desde el cincuentenario de Roca hasta Fuerza Nueva, campos, equipos de fútbol, cineforums, y que sé lo que cuesta organizar. A mí me vienen con el cuento de que se puede organizar en 2 meses una forma que en 2 meses sacas 1.800.000. Vamos, eso es de tontos. El creerlo es insultante. Digo, eso es tonto. Es de tontos. Es decir, hay cosas que... Mire, hablando de fútbol, cuando me enteré yo de que Neymar, ahora que estamos de moda de Neymar, había costado 57 millones, y yo le dije a la gente, digo, mira, yo no sé si ha costado 57 millones, pero eso es una mentira como una catedral. O sea, ¿por qué? Es que tiene mucho cariño al Barcelona. Digo, por mucho cariño que tenga el Barcelona, el representante de Neymar, los que tienen derechos sobre Neymar, ¿van a tirar 100 millones? Hombre, ¿por qué lo dices? Porque Florentino, que es un señor que mundialmente es conocido por su capacidad de gestión y que tiene una de las empresas más importantes del mundo y que sabe lo que es dirigir empresas, dijo cuando fue a contratar a Neymar, a mí me cuesta 150 millones y yo no estoy dispuesto a gastar 150 millones. O sea, que a Florentino le ha costado 150 millones y al Barça 50. No. Pues yo dije, bueno, pues este argumento que usé yo el primer día que lo firmaron, ahora lo está usando todo el mundo, pero es de pura lógica. Es decir, es de sentido común. Hay cosas que no tienen explicación si no es... Si la lógica es la lógica. Es decir, la historia está perfectamente marcada por el predominio de la sinagoga de Satanás, o la ciudad de Dios, o la ciudad de la tierra, ¿no? Empieza la evangelización del mundo y empieza a mejorar el mundo donde entra el evangelio, Europa. Ellos se mueven y vienen las persecuciones para acabar con los cristianos. Pero tiene el efecto contrario, es decir, la sangre de los cristianos, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Llega un momento, 300 años, en que por fin viene el famoso edicto de Milán, en que se convierte Constantino al catolicismo. Viene la libertad de la Iglesia, le da facilidades a la Iglesia con el poder que tiene de la verdad, organiza un mundo maravilloso que los enemigos de Cristo llaman la edad oscurantista, cuando es la más brillante. Es decir, no ha habido época más brillante que la Edad Media. No tenían los medios materiales que tenemos nosotros, pero lo que queda indica que fue una edad, las catedrales hablan por sí solas. Hubo una paz tremenda y progresaron las ciencias, la teología. Luego lo que ocurre es que viene inmediatamente las ciudades de la tierra, la ciudad de Satán, contraataca con el Renacimiento. El Renacimiento es la vuelta hacia el paganismo. Esa es la realidad. O sea, son volver a las ideas paganas. De la pintura cristiana a la pintura renacentista, aunque fuera la Iglesia Católica la primera promotora, evidentemente lo humano pasa por encima de lo divino. O sea, la Edad Moderna es realmente un paso atrás en el cristianismo. Luego viene, después de eso, ya vamos... O sea, tuvimos un milenio de cristianismo y luego viene un milenio de descenso. Del modernismo, de la Edad Media para acá,
salvo la obra de España, que es todo lo contrario, convierte dos continentes al catolicismo, Europa empieza la decadencia. Empieza con la herejía protestante y luego con los errores de tipo modernista fruto de la filosofía, de la filosofía subjetiva. Acaba en los ismos, en el nazismo, en el socialismo, en el fascismo, en todo. Es decir, y luego pues se ha acelerado con la derrota de Europa y pasar la hegemonía a los Estados Unidos, y viene una vida materialista, de confort, con ideas equivocadas. El pueblo americano materialmente está fantástico, pero han hecho experimentos que ahora están todos de vuelta viendo que han fracasado y los queremos probar en Europa, ¿no? Una educación totalmente equivocada. La educación buena y correcta era la que empezó con los monjes y luego continuó con las congregaciones religiosas en el siglo XVIII, con los jesuitas, con los escolapios, antes ya, y luego después de la Revolución Francesa, esa cantidad de congregaciones enseñantes, maristas, gabrielistas, marianistas, etcétera, etcétera, que fueron los modelos de educación y levantaron otra vez la fe en Francia. Pero en Francia, como tenían el gusano dentro, vino la persecución de Combes y expulsaron a todos los religiosos otra vez de Francia, que vinieron a España y América, lo cual fue una buena cosa para España, para América. Pero en fin, es decir, estos han sido los movimientos el movimiento de esta guerra de la ciudad de Dios, o de la ciudad de la tierra contra la ciudad de Dios. Y podemos resumir a grandes rasgos: 1000 años de subir y 1000 años de bajar. A mí me encantaría ver lo que está pasando en África, en Asia, donde el cristianismo está pasando por las catacumbas, ¿no? por los mártires del siglo I, II y III. Es decir, esa cantidad de mártires que hay en los países de África, el centro de África, iglesias con gente quemada dentro, los asesinatos, la cantidad de mártires que hay, mártires desconocidos, ¿no? Pero creo que para Dios no hay héroe anónimo. Dios ve que mueren por él y, por lo tanto, la sangre de los mártires, esa puede ser que dé ocasión a una nueva resurrección. Yo he llegado a decir que estoy esperando el primer papa negro, que será la salvación de la Iglesia, porque con los papas blancos que tenemos últimamente, en que vamos al diálogo con el mundo, cuando Cristo dijo: vosotros no sois del mundo, yo no rezo por el mundo. Eso está en el Evangelio. Vosotros no sois del mundo. Y ahora todo se reduce a vamos a dialogar con el mundo, porque claro, el mundo. Pero ¿qué misión? El sacerdote lo que tiene que hacer es confesionario, sacramentos, en la iglesia, aquí en Gabá. Lo primero que hicieron en el año 65-66 fue cerrar los bancos. Y yo me arrodillo desde entonces, llevo 40 años arrodillándome en el suelo porque no hay bancos, no hay reclinatorios, entonces me tengo que arrodillar en el suelo. Y todo el mundo de pie. Y yo escribí un artículo famoso que se llama Los pingüinos van a misa, porque yo cuando veo una misa nueva tengo la sensación de que estoy en el Polo Norte con los pingüinos, todos los pingüinos mirando así, ¿no? Al sol. Claro, la postura del hombre es de rodillas ante Dios. Que somos iguales a Dios para estar siempre ahí con la nariz levantada, como los pingüinos. Yo le llamo la misa de los pingüinos. Está escrito por ahí, está repartido. Algunos lo han recopiado. Es la verdad. Hoy la verdad no se atreve nadie a decirla, pero esa es la realidad. Es una pena. No hay nadie en los confesionarios. ¿Cuándo te confiesas? ¿Cómo te confiesas? ¿Con quién te confiesas? Han vaciado los seminarios, las iglesias están vacías, unos cuantos viejos que vamos a misa y nada más. O sea, el porvenir, la floración de una iglesia católica otros 1000 años, yo no la veo por ninguna parte. La primavera de la iglesia que anunció Juan XXIII está más lejos que nunca. Dios puede hacer milagros. Y lo que es cierto es que la palabra de Cristo se cumplirá, ¿no? Y el Apocalipsis lo dice muy claro. La victoria final es nuestra.
Yo vivo muy tranquilo porque yo quisiera que yo no voy a tener ninguna tumba porque soy muerto de hambre, pero si yo tuviera tumba y pudiera, diría lo que decía San Pablo: he combatido el buen combate, he resistido hasta el final, he guardado la fe. Es que lo único que nos queda, ¿no? Pero esperanza y ilusión por lo que va a hacer la Iglesia tal como la vamos viendo, donde no vas a las iglesias. Pero escuchad lo que dicen los curas en los sermones de hoy. Yo voy mucho a las misas siempre que puedo, ahora ya no, porque no tengo tiempo. Bueno, ¿por qué no tengo tiempo? Porque ya se me hace pesado ir a Barcelona a las misas de los de Lefebvre. Pero tú oyes un sermón de un cura de Lefebvre y tiene sustancia, y tiene doctrina, y tiene evangelio. Yo iba a Francia a hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio porque tenían sustancia. Ahora me he resignado a hacer aquí, que son unos ejercicios aguados de San Ignacio, predicado por especialistas, que se han olvidado realmente del espíritu ignaciano. Es decir, para entrar en el cielo primero tienes que pasar por la muerte, por el infierno, por el esto, para que espabiles y te vengas el arrepentimiento, te confieses a contento y pienses en la resurrección y en imitar a Cristo, ¿no? Pero hoy todo es amor. Todo es amor y misericordia. Los que tienen la jerarquía tengan la mentalización de que lo que hizo Pío XI, la acción católica, organizar los obreros, los propagandistas católicos, o sea, organizaciones católicas, hoy no, son organizaciones ecuménicas. Yo cuando veo esas congregaciones, yo no acabo de digerirlas. La famosa San Egidio, bueno, yo me llamo Gil. Gil también es Egidio, yo me podía afirmar Egidio, ¿no? Egidio y Gil es lo mismo que Santiago y Jaime, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa congregación de San Egidio, todo su misterio es que se dedican a dialogar con el mundo. ¿Y qué? ¿Dialogan con el mundo y qué? Se llenan las iglesias de gente que va a comulgar, pero previamente se ha confesado y ha borrado los pecados mortales. Yo he dicho más de una vez que considero que la misa del domingo, o que los domingos teníamos que cambiar el nombre, en vez de llamarle domingo, en latín viene a decir día del Señor, le llamemos Satan Domingo, o como sea, el día de Satanás, el día de los sacrilegios. A rejuntados que comulgan, gente que se va de juerga, que van a comulgar, supongo que no tiene el pecado, los pecados no tienen ya que confesarse. Esa es la realidad. Pesimismo, claro. Realismo, más bien. Yo lo que veo es así. Lee tú el Evangelio y te dice: id y predicad. O sea, enseñad. Id y enseñad. La Iglesia no tiene que dialogar para buscar la verdad. No. La verdad la tiene la Iglesia entera. Que además no se puede cambiar. Porque la verdad Cristo la trajo entera. Desde Cristo para acá no hay nada que añadir a la verdad, ni nada que añadir a la fe. Por lo tanto, ¿para qué voy a dialogar? Yo lo que tengo la misión y obligación es enseñar. ¿Ya está? Y la Iglesia, la misión de la Iglesia es enseñar, no dialogar. La verdad no tiene derechos frente a el error no tiene derechos frente a la verdad. Lo único que tiene derecho es la verdad. El error no tiene derecho, ninguno, absoluto. Claro, eso está más claro que el agua. La mentira no tiene derechos. Claro, entonces eso es que hemos roto la lógica. Hoy lógica no se estudia. Yo he sido profesor de matemáticas y de lógica y de filosofía. O sea, lo que he hecho en mi vida ha sido enseñar filosofía, lógica y matemáticas. Por lo tanto, lo que me preocupa a mí es precisamente eso, que se conozca la verdad científica, la verdad religiosa, la verdad política, porque la verdad es lo único que tiene derechos. Eso que, fíjate, es impresionante que te digan: somos invencibles porque somos invisibles. ¿Pero tú sabes lo que significa eso? Es la clave de su éxito. Están perfectamente organizados y nadie... No sabes quién manda, ni en absoluto. Lo único que sabes, fíjate tú, vosotros no estáis en el ajo.
Cuando se van de un sitio a otro, los círculos Bilderberg o la Vena y Brief, etc., llevan tal seguridad que ni el Papa ni el presidente de los Estados Unidos tiene tal. Hace poco hubo un congreso de Bilderberg en Sitges. Pues bueno, no solamente el hotel estaba blindado, sino que los chalets que rodeaban el hotel, todos los que vivían ahí, bueno, no se podían mover sin permiso. Fíjate tú, círculos Bilderberg. Los sionistas son el grupo que en el siglo XIX querían crear el Estado de Israel, volver a juntar el Estado de Israel y tener el poder, volver a la diáspora se juntase. Entonces se le llamó sionistas. Pero yo llamo sionistas a todos aquellos que forman ese núcleo que luchan contra Cristo. Nada más, le llamo sionistas por eso.